Muchachos, todavía me acuerdo mucho de ustedes. Es más, por ahí tengo todavía una camiseta toda desteñida, bordeada con la Superestación 88.9. Qué emoción el día que fui a llevarles un pedido de camisetas y me atendió directamente el Capi. Eso para mí fue lo máximo en su momento. Hola, Alejito, buenos días. Qué buenos recuerdos. Uf, me transportaron a mi niñez. Muy, muy bacano esos tiempos. Muchas gracias por recordarnos esa infancia. Un saludo a mis hermanas Viviana, Aide y Ivonne, que deben estar escuchando el programa. Hey, saludos desde Medellín, qué buena fusión, qué súper reencuentro, los felicito. Muchas gracias por volver a remembrar aquellos tiempos de nuestra juventud, hasta de la infancia, por decirlo así. Un saludo para todos, qué buen programa. Saludos desde Medellín, de parte de Camilo Vargas. Me devolvieron el tiempo, mejor dicho, se me llorosearon los ojos acordarme que mis papás escuchaban eso cuando trabajaban mientras yo jugaba al lado del radio. No se pueden ir sin hacer Musas a mí de Gabriel de las Casas. Todavía tengo caramelos repetidos del álbum de 88.9. Tengo una por ahí repetida de Fulgencio y tengo uno repetido de un mosaico donde están todos, creo que es al final de la última página del álbum donde salen todos, el equipo completo. Señores, desde Ibagué, mil y mil gracias por transportarnos a ese bello pasado vivo junto a todos ustedes. Aquí estoy cagado de la risa escuchándolos, divirtiéndome como nunca. Paré mis labores y estoy aquí feliz, con muchos amigos escuchándolo. Felicitaciones y larga vida para ustedes, señores. Bueno, como siempre, gracias a toda la gente que se manifiesta. Quisiéramos sacar a todo el mundo todos sus saludos, pero pues entenderán que no es posible. Ahora la otra vez dejamos los saludos y ya. Hoy, si se quieren manifestar, vamos a dar nuestras cuentas corrientes. Que nos signen y se manifiesten de otra manera. Manifiéstese, vea, sí, veo que aquí sigue de tendencia numeral la zoomotora. Sigue en primer lugar en tendencia en redes sociales. Excelente, gracias a todos. 12 del mediodía, 35 minutos ya. Otro de los integrantes del programa, tanto en la locomotora como en el zoológico de la mañana después, Memo Orozco, a quien lo tenemos en la línea en este momento. Memo. Hola, hola, saludos a todos. Escuchando y recordando. ¿Dónde anda, Memo? En ese momento en el carro. En un carro, mejor dicho, que me va llevando. No, acá en Bogotá venía de hacer un eventico en Chía, entonces qué lástima, me hubiera gustado acompañarlo allá, pero rico estar escuchando y estar escuchando todos los recuerdos que están pasando por ahí. ¿Qué hay de la vida de Memo Orozco? ¿En qué anda hoy en día? Haciendo nuevamente televisión, ahora viene un nuevo programa y viviendo en Barranquilla, viniendo a Bogotá todas las semanas, pero allá nos encontramos con Tito y digamos que con calidad de vida, pasándola bacano, cogiéndola con su avena. Me parece muy bien. ¿Qué hay de cierto que anda por ahí con Piero Locatelli? ¿Sabe que el hombre anda en Brasil, tal vez, para lo del partido? Claro, creo que tenemos información del partido de mañana de Colombia-Brasil. Piero. Piero. Aló. Hola, Piero. Piero. ¿Qué tal, amigo? Piero Locatelli con el 348. Segundo piso de suerte, se la puesta a la derecha. Cerca del obelisco, Radio Rivadavia, hoy en la Somotora. Impresionante, cosa tan impresionante. Ustedes son los más grandes de la radio. Bueno, conmigo. Son los más grandes de la red. No, Piero, ya tiene. Piero, ¿qué nos puede decir de la selección? Tengo entendido que habló con Pekerman sobre el partido de mañana. ¿Qué nos puede decir sobre el partido de mañana de la selección? Pekerman me dijo que, bueno, es un partido de pronóstico reservado, que no se sabe si gane o pierda o todo lo contrario, pero definitivamente van a jugar contra Brasil. El partido está perdido, pero cualquier cosa, un empate, lo traemos bien. Y como es por lo del Pecochuevente, el equipo pechocoense que murió, entonces no. Chapecoense, Piero. El pechocoense. No. Chapecoense es en portugués, en español es pechocoense. Correcto. Pero hombre, dejemos de hablar de deportes porque nosotros también hablábamos de salud, de belleza, y había un salón de belleza muy famoso que era Mari Café Style. Y sí, aló. Aló, sí. Hola. Hola, yo soy Luciano. Luz por los ojos. Yo soy Alfredo. Alfredo y Luciano. Soy Luciano, Luz por los ojos. Alfredo, ¿usted nos puede recordar cuál era el corte que le hacían al Capi en Mari Café Style?
La verdad, si va a hablar Luciano, la verdad me, o sea, no, con esa persona no. Están peleando de nuevo. Ah, sí. De nuevo no, se me perchó y me tumbó dos secadores y un cepillo. Entonces a mí me parece que loca ratera siempre por fuera. De verdad, ah, sí. No, me parece bien. Usted se salió por atrás. Pero es cuestión mía, yo veré donde me siento. Además, es cuestión mía. El Capi, lo que pasa es que tocaba hacerle corte en tres días diferentes porque él parecía luna menguante y cuarto creciente. Entonces era muy difícil porque el Capi tiene un cabezón. Gracias, muy amable. No, me acuerdo que Luciano le decía que la boa. ¿Se acuerda la boa? La sacaba cuando iba al baño, le tocaba por afuera porque por adentro se quedaba típico. Ay, por favor, Alfredo, ¿qué es eso? Estamos al aire. Venga, y por ahí no está. Es que me imagino que por ahí debe estar un señor que siempre iba a esa peluquería porque le gustaba mantenerse muy bien, bien vestido, buena pinta, todo lo demás. El viejo George, ¿está por ahí? Sí, ¿cómo estás, Camín? Perdón, disculpa, chico. ¿Dónde anda, viejo George? ¿Qué hay de esa vida, hermano? Estoy aquí en las Islas Griegas. Estoy de fotos aquí con unas peladas bacanas, unas bacanas, hosteladitas. Me he dedicado últimamente a los fetiches. Tengo un fetiche con una griega. Ah, qué bien. Entonces, sí, estoy buscando chicas. Al Capi le gustaban siempre las viejas. Te voy a llevar es un tesoro, parece una moto, pero es bacana. Un saludo a toda la gente. ¿Cómo está Colombia? Los pobres de allá, ¿cómo están? Ah, viejo George. Bacanains. Sí. Este nieto, este es como el personaje, viejo George. Como este que hace en Instagram todos los bailes con todas las niñas, el italiano, ¿cómo es que se llama? Se llama Papuchis. Sí, pero ese man está más cucho que yo. Tengo mis dudas. La verdad es que yo con Villalobos tuve un problema cuando ¿qué pasó? De Barranquilla, que dijo que yo era traquetein. No, George, si así fue, miles de excusas, por favor. No, eso sabes que mira, cuando estemos, mira, en cualquier ancianato nos vamos a encontrar. Y vas a ver cómo es la bolsa. Ya, pues viejo George, que se llama Gianluca Vacchi. A raíz de eso salió Calavero. Carabelo, claro, sangre coagulada, no sé si recuerdan. Me gusta tu mamá. Entre otras cosas, creo que no lo hemos mencionado a Jorge Marín, que también hizo parte del equipo. Abrazo, tanto claro. En el Zoológico de la Mañana. Como en la locomotora. ¿Le salió calceto? ¿Por qué? Ahorita salió el Bronx, el man. Pero bueno, bacano. Un saludo para toda la gente. Ahí está bacana. Jorge Marín está en Medellín en este momento. Sí. Ustedes disolvieron el grupo. ¿Qué pasó? Metiendo Oster. Esta era una de las canciones de Sangre Coagulada, precisamente. Aquí está, Sangre Coagulada. Desde las 6 todos así nos vamos a divertir. Con la locomotora me voy a levantar. Con la locomotora bacano. Voy a madrugar. Bacano. Y desde las 6 todos así nos vamos a divertir. Bueno, sonaba muy bien. Muy bueno. Buenas épocas, bacano. Memo, gracias por estar con nosotros, Memo. Abrazote, Memo. Sí. No, lo mismo, un recuerdo muy grande al Capi, la vez que Sandrita le metió una vaciada porque estábamos lanzando una canción desde la oscuridad de Amparo Grisales, y estábamos en la oficina del jefe, estaba Amparo Grisales en un vestido de tigre, y al Capi le pareció excelente la canción. Al día siguiente estaba en el número uno. Estuvo arrodillado toda la noche enfrente a Amparo Grisales. Me tocó enviar, recuerdo, un memorando a todas las emisoras de Caracol. Había que programar esa canción. No. Obligación. No, eso era payola. No, nos tocó programar varias canciones. Sí. Una
9 semanas y media. Claro. ¿Qué tal Arjona? Nos tocó de Marcelo César. Claro, oye, pero igual fue un éxito. Sí. Fue un éxito las 9 semanas. Programamos José Cuervo lo sustantivo. Sí. No, y Papuchis que jodió tanto que jodimos tanto con lo de Marvel por la noche y el Capi Berraco, pero collar de perlas. Venga, pero sí, yo sí quiero aprovechar ya después de tantos años y hago la pregunta, Papuchis. Marvel y usted. ¿Intercambio de fluidos? No. Uy. No, no, no. No. Tiburón. Papuchis, Marvel. No, está me conocí, ¿está en la lista? No. Papuchis, no, Marvel no, Marvel porque no. Porque Cepeda sí la tiene en la lista. Marvel no. No, es que Marvel cuando llegó a la emisora no la conocíamos porque no era la del disco, nomás verían los ojos. Y estaba muy regularcita, pero ya después se afeó otro poquito. Ese es Memo Orozco, ¿no? Sí, Memo Orozco. Despialotito. No, gracias. Está haciendo un comentario, pero estos recuerdos han sido de todo lo que se puede contar al aire. Yo quedé impactado siempre la primera vez que yo llegué a la locomotora en Bogotá, cuando Gabriel de las Casas, Papuchi, Alejandro Villalobos hacían competencia de largor. ¿De qué? Del largor. El largor popular. Gracias. No, de quién hablaba más. La lengua, la lengua más larga. Sí. Capítulo pulgas. Bueno, Memo, muchas gracias. Gracias, Tito, Papuchis, Alejo. Gracias, un saludo muy grande a Guillermo. Chao, chao. Tenemos que vernos por ahí. Hakuna Matata. Una buena tarde, Memo Orozco, también con nosotros, parte del equipo. Y los oyentes nos siguen mandando notas, siguen manifestándose. Buenos días, Villalobos y todo ese combo que está ahí reunido. Les cuento, todavía tengo mi álbum de Javier, 88, crecí con ustedes, varios premios me gané con ustedes. Una chimba, Papuchis, que usted esté ahorita todavía por ahí. Gracias. Hola muchachos, súper feliz de volverlos a escuchar. Los voy a escuchar hasta la 1 de la tarde, así me atrasé en absolutamente todo mi trabajo. Un abrazo para todos, cuídense mucho, chao. Hola muchachos de la FM, qué emoción tan grande. Me gustaría escuchar esa voz tan melodiosa de Gabriel de las Casas. Buenos días chicos, qué emoción escucharlos de nuevo juntos. Estoy regresándome en el túnel del tiempo a mis 20. Es una emoción grandísima escucharlos. Un abrazo para todos. Bueno, yo me gané todas las boletas para conciertos que ustedes regalaron en el Zoológico de la Mañana. Los recuerdo mucho. Chao. Hola a todos, un saludo cordial. Qué bueno oírlos nuevamente. Felicitaciones. Una época muy linda de la radio. Un abrazo a Tito, Alejo, a Andrés, a Fulgencio, bueno, en fin, a todos los involucrados en esta bella época de la radio. Un abracito, saludos, Jairo Roa. ¿Qué tal amigos y el gran equipo que en este momento está transmitiendo a través de la FM? Un saludo para el exitoso equipo de la locomotora y por supuesto también para la superestación. Un abrazo para todos y qué bueno que nos alegren esta mañana y extrañándolos mucho. Fuerte abrazo para todos. La locomotora te ayuda a día recibir. Bueno, creo que el tiempo se nos está acabando, qué pesar. El tiempo no rinde, ¿no, mano? ¿Tenemos... ¿Cómo, Papuchis? El tiempo no rinde, ¿no, mano? Oh, no rinde. Me sorprendió el doctor Molina, dijo, ¿todos vivos? Dijo, no, hay algunos que trabajan. Vea, saludos a Kaelsa Riveros desde los Estados Unidos. Feliz oyéndolos. Los quiero inmensamente. Gran saludo de Elsa. Saludos pasaporte. A Penélope, claro. Sí, Igor y Penélope. Bueno, muchos saludos, mucha gente conversando con nosotros. Nos qué bueno. El pelón gozón. ¿Quién es? Norberto Vallejo. Productor en. ¿Dónde está? En Caracol. El agente. Informe. Sí, está diciendo que lea noticias. El. Sí, señor. Claro. No terminaba el informe. Él hacía parte. Como Andrés Maroco, ¿se acuerdan que Andrés Maroco hizo parte del programa también? Desde Bucaramanga. Poncho Collazos en Cali. Palma. Fernando Palma. Palma. Que Palma, también Palma está con. Palma bendita. Sí. Montoya. Palma, no, no Alma. Claro, Carlos Montoya también desde la ciudad de Cali.
el recientemente fallecido, y con todo el pesar del mundo lo digo, Carlos Quiroga, Carlitos Quiroga en Bucaramanga. Ah, gran amigo. Sí, ¿murió él? Sí. Qué pesar. Al lado de Luis Carlos Nieto, de Julián Mancilla, no sé si se acuerdan. Joyce Lozano. Joyce Lozano en Barranquilla. La jugosa. Jugosa, la jugosa. Diabolín, Diabolín. Diabolín desde Corozal, ¿se acuerdan? Juan Carlos Villegas en Pereira. Y los paisas, Albeiro. Albeiro, Mario Jiménez, John W, Mario Jiménez, mucha gente, Maiso, el Maiso, Maiso, Diego FM, sí, sí, debe estar FM en Chipre escuchando. Sí, sí, sí. Recordábamos también productores, César Mancipe, que estuvo con nosotros. Hombre, claro. Popular Carlos Arete, que hoy es un reconocido manager. Carlitos Lugo. Y uno, Carlos Lugo. Lugo. Sí, W Bernal. W Bernal, que ahora en la Wheel de Ricardo. Don Prudencio Acevedo. Dayana Rodríguez. Sí. Mucha gente, Lali Arango. Lali Arango, Carolina Osma. Lali Arango, muy conocida y recordada por el señor Gabriel de las Casas. ¿Por qué yo? Sí, señor, era Lali Arango, usted se la... ¿Qué? A ver, esto yo me enteré estando allá en la otra emisora en 88. ¿Sí? Allá el de la niña llegó a pedir que no vaya también. ¿En serio? Sí, 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 porque el cabezón de las Casas o el narizón de las Casas la acosaba. ¿Yo? Sí, sí, sí. Él. Pero solo sí, por el hombro. Usted la gozaba y ella sí dejarse. Que no tenía novia. No. Hubiera esperado su como él, pero y venga ahí todos contra mí, a ver. Señor. ¿Qué es esta vaina? Alejandro estaba con Carolina Osma en esa época. Uy, Alejandro, Villalobos. Villalobos a lo que se moviera, no se le olvide. No, bueno, eso sí, eso sí. Exactamente. A usted le presté una vez el cinca mío. Se me llevó el cinca y usted fue el que saló mi cinca. No, señor. De las Casas me saló el cinca. No sé si lo saló. ¿Cómo se saló un cinca? No, pues sin echarle gasolina, hermano. Es que eso sí era un problema. Sí, recordemos esa historia. A ver, ¿dónde dejé las llaves de mi cinca? ¿Ah? Ahí están. Claro que sí, vamos a ver si este año me prende también el carrito. A ver. ¡Ah! Esta vaina ya no sirve, hola. Salí hoy bien temprano a cumplir con mi trabajo. Mi cinca no encendía, lo rodé cuesta abajo. No entiendo qué le pasa a mi carro que es tan bueno. Siempre enciende como un rayo y retumba como un trueno. Revisé las cuatro llantas y también la batería. Le miré el nivel de aceite porque agua ya tenía. La cabeza me dolía, me tomé una aspirina. Mi cinca no encendía, se varó por gasolina. Hombre, ahora me quedo sin recoger a Carlotica, hombre. Verdad, puesto que no me va a creer, qué vaina. Del zoológico llamaron a ver qué sucedía. Por supuesto me hice loco al igual que el otro día. Gasolina fui a comprar, dejé el carro ahí tirado. Se formó la congestión de mi casa al otro lado. Por fin llegué a la bomba, 15 cuadras más abajo. Cabezón, atiéndame rápido, no ve que voy a llegar tarde al trabajo. El bombero no me oía y en un carro una sardina. Se burlaba y me decía, llévalo por gasolina. ¿Quién sabe qué se está creyendo esa nenorra? Hombre, es que tengo 100 pesitos apenas, o le firmo un valecito, dígame a ver. Necesito llegar rápido a la emisora, mi jefecito me va a matar, no me va a subir el sueldo. Por fin tanqué mi carro, 100 pesitos lo llenaron. El trancón era tremendo y entre todos me vaciaron. Menorras y muchachos iban todos para el colegio. Desde el bus me gritaban, ¡apúrese, Fulgencio! Me metí en contravía, manejando a 100 por hora. Tres chupas esquivé y llegué a la emisora. Carlotica me gritaba, ¡que estaba en la cantina! No, mijita, no estoy borracho, me varé por gasolina. Esto es lo que me pasa por tener ese tal cinca a mí, carajo. En mi Topolino nunca tuve problemas con el sistema de la gasolina. Ahora todas las citas importantes que tenía se me van a retrasar. ¡Qué embarrada! Luego del programa empecé a hacer llamadas, pero todas estas citas estaban canceladas. El alcalde, los ministros y mi amigo el presidente me volvieron a llamarme por ser tan repelente.
Qué vaina, hombre. Cinca quedó bien arreglado, por eso nunca más me quedaré varado. Salgo ahora pa' mi casa, se me apaga en una esquina. No lo creo que otra vez mi cinca se varó por gasolina. Hombre, ¿y ahora qué voy a hacer? Le voy a pedir el BM al jefe, hombre, en horas ahí voy, no se preocupe. ¡Ay! ¡Uy! ¡Ahí quedó! ¡Ahí quedó! ¡Hasta ahí llegó! James en la grabación, ¿cómo se llamaba James en 88.9? James Hernández. James Hernández. Pero le voy a contar una cosa. James Hernández. Esto lo hizo, fue Tito, en una Tascam de 8 canales. Ahí no hubo necesidad de ingeniero, porque Tito llegó y se encarretó con la Tascam esta. Y cogió la canción y me dijo, venga, pongamos a... Funky Col Medina de Tom Locke. Exactamente. Villalobos, venga para acá y hacemos esto con Don Fulgencio. Pero la letra es de Tito. También pagamos derechos de esa, ¿cierto? Sí. Sí. No. Y entonces... Creo que no. Venga, se nos acabó el tiempo. Sí. Todo el pesar del mundo, con toda una cantidad de material que tenemos todavía por aquí, pero llegó el momento de... Tito, déjeme agradecerle a Charlie's Roast Beef. Sí. Porque nos ha mandado un refrigerio, unos deliciosos Charlie's. Pero mire, es que la mención es porque Charlie's fue de esos clientes que empezó creyendo en todas estas vainas que hicimos nosotros hace 30 años. Pega fiesta, ¿no? Nos patrocinó en 88. En 88, La Ventana al Sabor. Claro. Luego en Radioactiva, Las Tardes de Charlie's se llamaba. Las Tardes de Charlie's. Me acuerdo que Alejandro hacía un concurso al aire cuando estaba haciendo los 11 super éxitos o algo por el estilo. Y decía, la primera persona que me traiga un Charlie's, le regalo una calcomanía. Y claro, llegaba la gente a llevarle un Charlie's por una calcomanía. Comíamos todos. De modo que funcionaba. Muchas gracias a Charlie's. Bueno, estuvo bien el ensayo. Entonces, ahora aquí empezamos. ¿Cómo se llama? ¿Severo? Don Severo. Sí, QPD. Severo era, claro, Severo. Y Severo luego. Administrador. Terminó saliéndose de Charlie's, montó uno en la avenida Suba. Sí. No sé qué, Rose Beat. Y al poco tiempo le dio un infarto. Sí. No. Bueno. Sí. Pero esperen, nos despedimos ahora porque falta una sección importantísima del programa, algo que nos inspira a todos a ser mejores. No. Luquería. Esto no lo fusiló en la luciérnaga, ¿o no? Sí, también. ¿También? Sí. Presentamos. Y abuela. Musas a mí. Musas a mí. Dirección, Gabriel de las Casas. Asas. Producción, Asas. Gabriel de las Casas. Asas. Cámara, Gabriel de las Casas. Asas. Asistente de producción, Gabriel de las Casas. Asas. Escenografía, Gabriel de las Casas. Asas. Gabriel de las Casas es un hombre inmenso. Inmenso. Gabriel de las Casas es un periodista muy querido. Arido. Gabriel de las Casas visitó recientemente Arica. Arica. Gabriel de las Casas, un gran compañero. ¡Ñero! Gabriel de las Paz, de las Casas, es todo un espectáculo. ¡Táculo! ¡Bravo, Gabriel! Musas a mí. Silencio, las musas han hablado. Presentó ¡No! Ayer pasé por usted y ya se había ido Ud. Y como no lo encontré, me vine a buscarlo al club. Eso era malísimo. Quiero dar crédito que esa... Disculpa. Quiero presentar excusas y dar crédito que esa la escribimos con Martín de Francisco. ¿Ah, sí? Recién yo me iba para Radioactiva y cuando volvíamos a Radio Deportes, sí, la escribíamos con Martín de Francisco. Por eso Martín nunca estuvo en el programa. Sigamos. En el siguiente programa. Más. Otra musa. ¿Ya? ¿Otra musa? Yo no tenía nada más. Para el siguiente programa. Claro. Recuerden que esto es un ensayo. Ayer pasé por usted y fuimos a jugar bolos. ¿Sí?
Nos fuimos Tito y Andrés y también con Villabolos. Muy buena. Y eso era para los secos. A ver, sí, de verdad, de lo mejor. Eso era gracioso en esa época. Las hoy todavía. Yo quiero ver a Gabriel, alto ejecutivo de Claro, llegar ahora a saludar a sus jefes. ¿Lo están oyendo? ¿En qué andaba? Sí, sí, todos, todos oyendo. Bueno, 12:57, 12:58, ya de verdad se nos acabó el tiempo, ¿cómo Alejandro? ¿Cómo así? Se nos acabó. ¿Cómo así? Gracias por la invitación, Alejo. No, hombre, que esto sin palabras. Yo creo que se nos pasó las tres horas volando. Sí. Y aquí no hay nada más que cariño, que de buenos recuerdos, que muy buenas cosas que vivimos, que se pudieron hacer con un equipo como el que hoy ha estado aquí en el programa. Y lo digo de verdad, claro, hacer radio es muy fácil, ¿sabe? Cuando uno tiene al lado todo este talento. Nos vemos. Yo siempre chupé rueda. Le digo la verdad. Yo como que ahí hacía y sí, todos los talentazos lo vi. Sí, y en la mega me pasó igual, todos esos talentos y chupar rueda. Pero con ustedes, pues, esto ha sido maravilloso. Muchas gracias. Yo creo que acabamos de cumplir un capricho que teníamos instalado en el corazón todos desde hace por ahí unos 15 años. Sí, claro. Y se vio hoy y que se repita. Y si no se repite, queda instalado para siempre. Pero además siempre lo hicimos pensando en los oyentes, realmente. Siempre era con un cariño grande a los oyentes y siempre era con un respeto muy grande por todos los oyentes que hoy nos están acompañando también. Y creo que bueno, ese cariño está reflejado en tantos y tantos mensajes que escuchamos al aire. De verdad que es emocionante. A todos ustedes, mil y mil gracias a quienes están. Sí, por ustedes básicamente se hace la radio. Como diría el Papa Juan Pablo II, te decimos adiós, Colombia, te llevamos en el corazón. ¡Alfonso! Nieto. No, qué ejercicio tan lindo y tan bacano, Tito. Sí, esto hay que hacerlo si sea en la casa, con 3 litros de whisky. Sí, bueno, streaming también. Gracias, Alejandro. Y yo agradecerles a todos ustedes. Tito, buen viaje. Buen viaje, tuve la oportunidad de... No creo que viaje, Roa ya lo llamó. Pura vida, Tito. Tuve la oportunidad de dirigir ambos programas, además, y la verdad, yo llegaba al programa no como director, sino a divertirme, a reírme con los talentos de ustedes, y no saben cuánto se los agradezco, y haber tenido la oportunidad de compartir con todos ustedes el día de hoy, impresionante. Muchas, muchas, muchas gracias. Pero qué manito, acabó con los dos programas. Recuerden que las opiniones expresadas en este programa no tienen nada que ver con nuestro pensamiento, porque nosotros no pensamos. Y recuerden, lo importante no es ser, sino aparentar. Chao, chao. Bogotá, te doy mi palabra. Una campaña de RCN, Cámara de Comercio de Bogotá y Pro Bogotá presenta... Parece como si fuera ayer, el último día que lucí mis pantalones bota campana, cuello ancho, zapato de plataforma, cabello afro y disfrutaba todas las mañanas escuchando la radio. Esa ropa ya pasó de moda, pero sigo escuchando la radio. Solo grito de la mañana. De lunes a viernes. Por la superestación. Bogotá es de todos. Por eso cuando voy en mi carro me detengo antes de la cebra. Así no bloqueo la intersección. Y aunque tenga afán, espero paciente para avanzar. Bogotá, te doy mi palabra de respetar las intersecciones. Si todos nos comprometemos, juntos mejoraremos la movilidad de la ciudad. Nosotros ya le dimos nuestra palabra a Bogotá. ¿Y tú? Bogotá, te doy mi palabra. Una campaña de RCN Radio, la Cámara de Comercio de Bogotá y Pro Bogotá. Zoológico, zoológico. Cinco y 5:30 de la mañana, te tienes que levantar. Ya comienza un nuevo día y alegre debes estar. Al colegio o al trabajo, o a la universidad. Programa diferente, siempre, siempre, siempre te acompañará.
la mañana lo vas a disfrutar. Lo vas a disfrutar. El zoológico de la mañana sé que te va a encantar. Llegaron los indios, los animales también. En el zoológico estamos, nosotros también, también. Zoológico, zoológico. Moda, chismes y deportes, cine y actualidad. Mil concursos divertidos, el zoológico tendrá. El zoológico ya, el zoológico va a empezar. Cambia el trancón por clics. Tenemos soluciones digitales para los que no quieren volver a pisar un banco. Obtén tus productos por internet en www.avevillas.com.co y realiza tus consultas y transacciones en Avevillas App. Somos Banco Avevillas. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplica para clientes y no clientes Avevillas. Válido para productos ofrecidos en banca virtual, sujeto a condiciones de análisis de productos de crédito y a verificación de documentos. Bien, niño, ¿qué vas a hacer? ¿Qué crees que vas a hacer? ¿Intentas acaso cambiar el dial? Vamos a una pausa. Vamos a una pausa. No se te ocurra cambiarnos porque te podemos castigar. Vender lo que ya no usas ahora es más fácil con la nueva app de OLX, porque todos los que están cerca de ti van a poder comprar lo que vendes y tú saber quién es el que te quiere comprar. Con la nueva app de OLX, al que tienes cerca, cómprale. Al que tienes cerca, chatéale. Al que tienes cerca, véndele. OLX, otro lo tiene.